Sí, partido muy, muy importante, después de haber hecho un regular partido, creo yo, de visita. Hoy tenemos la posibilidad de hacer un gran partido con nuestra gente y tenemos la obligación como equipo grande de salir adelante en esta serie. ¿Puede pesar, profe, el no ser contundente de Ancho Loteca porque tuvieron oportunidad pero no se dio el gol? Sí, fue un partido medio raro. Nosotros pudimos ser más contundentes, cerrar el partido, pero está dentro de lo nuestro también, está por encima de eso, defender el cero, mantener el cero, ser efectivo, ni que hablar que determina el trámite de los partidos, pero también ellos tuvieron chance y nosotros supimos, como digo, pasar zozobra y defender el cero. Entonces va a ser un partido complicado, esperemos ser más eficaces, más efectivos a la hora de definir, pero y esperemos tener un gran partido y poder dar una alegría a la gente. Sí, estamos preparados, trabajando día a día y esperar en Dios sacar el resultado de los 3 puntos. Recta final, pero todavía con la posibilidad de sumar minutos. Sí, estamos ahí preparados, de puntitas como dicen. Tenemos un gran portero que es Luis Aurelio Buba, entonces estamos ahí preparados, se nos da la oportunidad a responder. Hoy va a ser un partido, bueno, igualmente difícil, así se podemos poner fin a esta serie y poder pasar a semifinal, ¿no? Todo lo que queremos. Un empate provoca penales, ¿tendrían que descifrar esto en los 90 minutos? Sí, bueno, esto es una llave de 180, los primeros 90 fue un partido, la verdad, muy parejo, no lo pudimos, sí hicimos un gran partido allá, pero no pudimos marcar. Creo que vamos a intentar igualmente mantener el cero atrás y poder conseguir ese gol que no deje pasar. Gracias a Dios, un partido muy, muy fuerte, no es nada fácil y estamos siempre luchando porque las cosas salgan bien. ¿Cómo han entrenado estos días de cara a este partido? No, muy bien, el profe nos ha ido trabajando para lo que viene para el partido, estamos listos para lo que se venga y primero Dios salgan las cosas bien. ¿Listo para salir titular hoy? Primeramente Dios, es lo que él diga, siempre vamos a estar listos. ¿Tuvieron la oportunidad allá en Choluteca de abrir el marcador? ¿Se vienen con un empate? ¿Hoy sí? ¿A reafirmar ese favoritismo que tenía el Real España? Sí, como vuelvo y repito, primeramente Dios salgan las cosas y sí, si pasemos a la siguiente ronda, siempre trabajando con humildad, los pies sobre la tierra, respetando al rival y que las cosas se den. Sí, la verdad que sí, sabemos que contra la UPN siempre han sido partidos difíciles, pero bueno, espero que la gracia de Dios y el favor esté sobre nosotros y podamos pasar a la siguiente ronda. ¿Preparado para ser titular, Darrickson? Estamos trabajando para eso, ya la última decisión la toma el profe y esperemos que vamos a ser tomados en cuenta.